Tenemos contacto con Jaime Parada, vocero del Móvil H. Jaime Parada, buenas noches, qué gusto tenerte nuevamente en Mentiras Verdaderas. Hola, buenas noches, gracias la pregunta de Perogrullo, Jaime. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a las declaraciones de Francisco? Bueno, yo creo que la Iglesia trata de exculpar sus propias culpas echándonos la culpa a nosotros, valga la redundancia, a los homosexuales. Las conductas sexuales de la Iglesia son por todos conocidos, estoy hablando especialmente de la curia y de los sacerdotes en general, no digo todo, pero pongámonos sobre la siguiente premisa. Los sacerdotes son seres humanos, los sacerdotes tienen pulsiones sexuales, los sacerdotes están obligados a vivir en el celibato y un porcentaje importante de los sacerdotes, además, probablemente son homosexuales. Pero de ahí a decir que existe un lobby gay, que es una forma de exculpar a la Iglesia sus propios pecados para no hacerse cargo de temas tan delicados como, por ejemplo, el celibato, me parece no solamente discriminatorio, sino que me parece una falta de respeto y una trampa para todos aquellos católicos honestos, que ahí en el estudio hay personas que se han declarado católicos honestos, que creen en el mensaje de Jesucristo. No es mi caso, yo no soy católico, pero sí creo que hay un mensaje muy importante ahí detrás. A católicos que se lo está engañando, digo, porque en verdad los valores que vino a entregar Jesucristo no son los que nos han querido hacer creer, no son los de un lobby homosexual dentro de la Iglesia denunciado por un supuesto papa que venía a reivindicar esa propia Iglesia, sino que los valores de Jesucristo en tanto un profeta, en tanto salvador, mesías, como quieran llamarlo y para quien sea lo que sea, es un mensaje de caridad, un mensaje de inclusión, un mensaje de diversidad, un mensaje de amor al prójimo que no está presente en las palabras de Francisco. Jaime, ¿ustedes como Móvil tienen contacto con homosexuales que formen parte de la Iglesia? Efectivamente, hay comunidades homosexuales dentro de la Iglesia. Sé que existe, por ejemplo, de la mano del sacerdote Labrín Jesuita, una pastoral de la diversidad sexual, cosa que me parece muy positiva. Y no solamente dentro del catolicismo, sino que también dentro del judaísmo y otras religiones, el luteranismo, el anglicanismo, que acogen a los homosexuales de la mejor forma. E incluso también en ciertos sectores de la Iglesia Católica. Y quiero ser muy claro en esto. El problema aquí no es la Iglesia Católica, porque la Iglesia, ¿no es cierto?, la Iglesia, la comunión, la comunidad de personas que están en torno a una figura de redención, no es la curia. La curia es lo que decía ahí uno de los panelistas, este grupo de personas que ejerce una especie de gobierno y que fija un discurso. Y ese discurso, hoy día nos encontramos con que es un discurso discriminatorio, es un discurso exculpatorio respecto de sus propios pecados, si es que se cree en el pecado, precisamente por la vía de decir aquí se ha inoculado el germen de la homosexualidad, aquí existe una especie de lobby gay que está corrompiendo la Iglesia, cuando en realidad lo que nos encontramos es una Iglesia que está corrupta en sus cúpulas, no en sus bases, desde hace mucho tiempo. Jaime, nos interesaba mucho conocer el punto de vista de ustedes en relación a estas declaraciones. Te agradezco nuevamente tu presencia en nuestro programa, que estén muy bien. Muchas gracias. Jaime Parada entregándonos la visión del Móvil.